nido que pueda ayudarme? ¡No! ¿Y ahora? Si no sobrevivo, puedes usar mi cuerpo como escudo. Oh, Pickle, sería un verdadero honor usar tu cuerpo. Creo que debemos escapar. ¿Listo? ¡Ahora! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¡Demasiado tarde! ¡Maniobras evasivas! Sombra ninja, sombra ninja, sombra ninja. Gran bailarín, gran bailarín, gran bailarín. ¡Oh! Viejo, este juego es un asco. Tranquilo, Capitán Rifle acabará con ese tonto. Max Udor nos invitó aquí para presumir de su nuevo pinturrifle y nos dio estos juguetes para bebés. Fue una trampa. Tengo que admitirlo. Hoy no me siento del mejor humor. Yo no sé cuánto más pueda aguantar tu cara averiada. Ya puedo oler su miedo. Oye, armonizamos por unos segundos. Ah, huele a pies sucios por aquí. Sí, ¿qué será eso? Es la carnada, amigo. Oh, hola, misterioso y extraño cazador. ¿Por qué te depilas a plena luz del día? Hay algo que siempre hago antes de la cacería. Una completa depilación. ¿Qué piensan que cazaré hoy? Solo al mítico escalofriante tan repulsivo y desagradable que jamás tendrá una novia porque apesta demasiado, pie cerdo. Ok. ¿Por qué pie cerdo? El museo ofrece una buena suma como premio para estudiar a la mítica bestia. Pero hay algo más que el dinero. Ese pie cerdo es un error de la naturaleza. Una verdadera rareza. ¿Entienden? Odio las combinaciones con animales. ¿Eres un pez o una espada? ¿Un oso o un hormiguero? ¿Tienes pies? No eres un cerdo. ¡Papá! ¡Mira! ¡Te dibujé un pavo real! ¡Muchacho, estoy en medio de mi discurso sobre animales combinados! Te diré una cosa que no va a pasar. Esa monstruosidad no irá al refrigerador. ¡Pégalo en el fondo del sanitario! ¡Ahora métete adentro y caliéntame más cera! ¡Oh, ese muchacho! Bueno, ¿en qué estábamos? ¡Ah, sí! ¡Pie cerdo! Es desagradable y asqueroso. Recuerdo la primera vez. Bueno, jamás lo he visto. ¡Pero apesta! Me imagino. Viejo, no hay refugio seguro en este bosque. Max Udor disparándonos a la izquierda y el cazador depilado que le grita a su hijo a la derecha. Esas piernas sin pelo. Jamás las voy a olvidar. ¡Qué raras! ¿Ah? ¿Ah? Tranquilízate, Pic. Está vivo. Sí, estoy seguro de que los cadáveres no agonizan así. Larguémonos de aquí ahora, porque si se...